No pasa nada, luego me voy. Sí. Mejor para ellos que tengamos un uno. Este. Sí. A todos, bienvenidos, incontable número de veces. ¿Y por qué se los agradezco mucho, les doy la bienvenida? Es porque hoy precisamente es un día especial, porque para nosotros lo que es más sagrado, lo que simboliza esa sabiduría exaltada, lo que simboliza ese ser que tiene esa gran habilidad, esa mente omnisciente, es el Buda. Y hoy estamos celebrando un día especial del Buda. Y el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí reunidos, de habernos juntado, es porque nosotros somos muy afortunados por ello. Pero aunque somos afortunados de poder estar aquí reunidos en esta ocasión especial, no significa que nos conformemos con eso. Hay que acumular más méritos para hacernos cada vez más afortunados. ¿Y por qué necesitamos todavía acumular más méritos? Porque en una época como la que estamos viviendo, donde hay epidemias, donde hay enfermedades, donde hay dificultades económicas, donde también incluso los elementos de la naturaleza, como los huracanes, las lluvias que hacen inundaciones y demás, los elementos de la naturaleza también están creando destrozos. Y no necesito explicarlo al fondo, porque es algo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es para que acumular méritos, para que todas esas situaciones difíciles, problemas, circunstancias, rápidamente se puedan eliminar. Uh-huh.
Y también el hecho de que haya expresado que el día de hoy es un día muy especial, es porque dentro de lo que es el año, dentro del año tibetano, hay cuatro días que son excepcionales, que son especiales. El primero de ellos es cuando se celebra el año tibetano. Por supuesto, estamos hablando del calendario, siguiendo el calendario tibetano. Los primeros 15 días del mes tibetano, esos son días muy auspiciosos. En la segunda ocasión, en la cual es una época muy auspiciosa, es el cuarto mes del calendario tibetano en el cual celebramos Sakadawa. Sakadawa, que principalmente se celebra por los primeros 15 días de ese cuarto mes tibetano, pero en realidad todo en sí, todo el mes, como ya muchos de vosotros ya lo sabéis, se reconoce como un mes muy auspicioso. El siguiente día, que es extremadamente auspicioso, cae en el sexto mes, según el calendario tibetano, el día 4 del sexto mes tibetano. Y el último día, que es el del calendario tibetano, muy auspicioso, es ahora, este es el último del año, porque es, según el calendario tibetano, el día 22 del mes 9 del calendario tibetano. Así que como es el último, esos días que son extremadamente auspiciosos porque todo lo que hacemos se está multiplicando, tenemos que aprovecharlo. Así que hoy es un día extraordinario porque es, como ya lo mencionó, es un día en el cual las acciones que hacemos se están multiplicando. Se están multiplicando por 100.000. Por lo tanto, cualquier acción virtuosa que realicemos el día de hoy es como si la hubiéramos realizado 100.000 veces. Se está multiplicando por 100.000. Y hoy es el último día del año en el cual tenemos esa enorme oportunidad de que cualquier acción se esté multiplicando por 100.000. Así que hay que aprovecharla y ahora pues el hecho de estar aquí reunidos para realizar esta actividad es una manera en la cual estamos haciendo uso de esta enorme oportunidad de multiplicar nuestra virtud. Y muchísimas gracias y me parece que Steve va a decir algo más. Ahora me toca a mí, dice unas palabras con el efecto giri que tiene ese micro, no sé qué pasa. No. Giri, que eso se está en chimitrabotusa. No sale más el efecto. No, que como estaba diciendo Geshe-la, es un día súper auspicioso, pero hay dos cositas más súper auspicioso. Y es que Geshe-la ya lleva 14 años aquí en Valencia. Entonces, hoy es el día que el Buda descendió de una tierra pura y también el día hace 14 años que Geshe-la vino de Ganden, del monasterio de Ganden. Y hoy también estamos acompañados por monjes de Ganden y no solamente del monasterio de Ganden, no, de la casa de Geshe-la. Ganden tiene miles y miles de monjes y Geshe-la pertenece a Ganden Chansen Sawa Kansen. Y cuando Geshe-la escapó de Tíbet, creo que eran como 6 o 7 monjes en su casa, en su kamsen. Y ahora pues son 400, ¿no? Geshe-la, o 500 monjes. Entonces, en principio, como muchos de vosotros ya sabéis, el gobierno indio
daban ayudas a los tibetanos, a los monjes. Ahora no tienen esas ayudas y tienen que buscar medios para pues, dar de comer a los monjes, para la salud, la educación y todo eso. Entonces, hoy, que los méritos se incrementan 100.000 veces, no es como los bancos aquí en España, que no te dan intereses. Hoy sí, vais a recibir muchísimos intereses. Si hagáis un pequeño donativo, lo que podéis, tienen la hucha ahí fuera, que por favor, que hagan lo que pueden, que todo ese dinero va para los monjes de la casa de Geshe-la, para su educación. Y yo creo que es una forma para contribuir a la paz mundial. Son monjes que dedican sus vidas a recitar oraciones, hacer ceremonias, a estudiar, a entrenar sus mentes. ¿Para qué? Para el beneficio de los demás. Entonces, si podemos contribuir, vamos, buenísima. Así que gracias y disfrutamos de la puya, aunque va a ser difícil para nosotros seguir, porque hoy Paloma no va a guiar la puya, estilo occidental, los monjes la van a guiar, pero bueno, vamos a intentar seguir como podemos en el libro. Y a ver qué tal. Y por lo menos eso, generamos una buena motivación para estar aquí. Eso es lo importante. Gracias. Da 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 da
Don't
Oh.
Yeah.
Oh, my.
Oh,
Oh.
Amen.
Vale, la última parte nosotros solemos recitarla en castellano, pero ¿qué es la pregunta? ¿Preferís en castellano o lo seguimos en tibetano? Vale. Levantad la mano quien quiere en tibetano.
Oh.
No. Hola, ya soy.
天宝人间，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 
Thank you.
Bueno, dice Geshe-la que muchísimas gracias a todos por su presencia. Buenas noches y en especial a la maestra de yoga que lleva desde la tarde, creo que lleva 5 horas aquí en el centro por su enorme paciencia. Tiene mucha paciencia, me alegro, me regocijo.
Entonces, solo para recordaros que el próximo jueves también tenemos puyas tántricas. Eso sí, no vamos a poder seguir. Van a hacer los monjes tal cual como hacen en el monasterio, las puyas de Yamantaka, Mahakala, Paldenlamo, Kalarupa. Puyas súper poderosas, si puedes venir. Y ahora, el lunes, están en la universidad haciendo mandalas de arena y estarán en el edificio Nexus. Lo podéis ver en la web. Y hay una mesa redonda también, creo que es el miércoles a las 6, sobre la cultura y filosofía del budismo tibetano en la universidad. Hay un lama médico que ha salido aquí. Si alguien quiere consulta con él, que hablan conmigo. Y si alguien quiere que hagan puyas, recitaciones en vuestras casas o empresas, también es una posibilidad que podéis hablar conmigo. Estarán aquí una semana. Gracias. Están en el centro una semana.